Hola, ¿cómo están? Los saludamos una vez más desde el Estudio de Televisión de Comunicación Social de la Universidad Autónoma de Zacatecas. El impacto de la obesidad en el deporte es el tema de la siguiente cápsula. El día de hoy les vengo a platicar sobre el tema de cómo impacta la obesidad en el deporte. Primeramente, les voy a definir qué es la obesidad según la OMS. Esta la define como una acumulación anormal o excesiva de grasa que obviamente perjudica la salud. ¿Y cómo impacta la obesidad en el deporte? Es muy importante que al tener esta enfermedad ya no nos permite tener un balance energético en el organismo, que obviamente estamos gastando menos calorías de las que estamos consumiendo y obviamente aquí se va generando más acumulación en nuestro organismo, porque esta enfermedad ya no nos permite realizar ciertas actividades. Obviamente ganamos más masa grasa y ya no podemos perderla. Y obviamente las principales consecuencias en el deporte que se generan a través de esta enfermedad son los problemas de huesos y articulaciones. Otros también como la dificultad para desarrollar obviamente su actividad que realizan o alguna otra. También nos perjudica en la respiración. Y obviamente algo que siempre es muy notorio es el cansancio. Alguna otra, como también es muy importante obviamente en los chicos que pues diariamente están practicando, entrenando, siempre debido a esto hay muchas lesiones. Entonces, en un deportista obeso hay que manejar muchos cuidados para no llegar a tener pues más lesiones graves o que algún otro factor se vea más alterado. Bueno, nosotros aquí como en la clínica manejamos varios equipos. Ya hemos tenido casos de algunos chicos que nos llegan con un peso más de lo que deben de pesar y ahorita estamos trabajando para mejorar esos objetivos y obviamente que se vean cumplidos para que ellos sigan realizando obviamente las actividades que les gustan y que nos sigan representando a la UAS en el deporte. Y ahorita nosotros como nutriólogos estamos teniendo un papel muy importante en el deporte, ya que obvio pues estamos generando dietas para ellos, obviamente para que mejoren estos y obviamente su rendimiento deportivo se vea de que vaya mejorando día a día. Bueno, el día de hoy los invito a que nos vengan a visitar aquí en la clínica universitaria, en el área de nutrición que se encuentra en la unidad norte, que pertenece a la UAS. Invitamos a personal docente y a los deportistas de la UAS a acercarse si tienen alguna enfermedad de este tipo o alguna otra, y pues en lo que los podemos ayudar, aquí nos encontramos y estamos a su servicio. El Laboratorio de Biología Molecular e Inmunología de la UAS brinda sus servicios a la sociedad en general con costos de recuperación. Esta es nuestra área de recepción. En esta área de recepción lo que hacemos es el paciente llega con su orden, se le toman aquí sus datos, nombres, datos generales, etcétera, etcétera. Una vez que ya el paciente queda registrado en esta bitácora, pasan al área de toma de muestra. Esta es nuestra área de toma de muestra y aquí es donde se toma la muestra. Normalmente nosotros lo que recibimos aquí es biopsias de piel,
biopsias de riñón y aquí tomamos muestras de sangre periférica. Una vez que ya el paciente se registró en la bitácora, se le tomó su muestra, pasamos al área donde se hace realmente el diagnóstico. Este es el espacio en donde se realiza el diagnóstico de las enfermedades autoinmunes. Él es un estudiante de la Escuela de Medicina. Él está haciendo ahorita su servicio social y él nos está ayudando ahorita al diagnóstico de las enfermedades autoinmunes. Yo soy Jesús Carrillo, soy médico pasante del servicio social y yo estoy aquí haciendo el servicio en la área de rutina. En la área de rutina nos ayuda principalmente a nosotros a ofrecer un servicio al público en general para el diagnóstico de enfermedades autoinmunes, ya sean enfermedades dermatológicas, enfermedades de reuma, enfermedades de distintos padecimientos. Aquí se ofrece el servicio al público en general y lo que hacemos pues en base al suero o a la toma de una biopsia, realizar diversos diagnósticos con diferentes técnicas, que puede ser desde inmunofluorescencia, Western blot, ELISA y algunas otras que son más particulares. Y pues nada más, eso es como el servicio que se brinda en esta área. En todos los laboratorios que se diagnostica autoinmunidad hay una prueba que le llaman el estándar de oro. Esa prueba que le llaman el estándar de oro es la prueba de anticuerpos antinucleares y ese se realiza a nivel internacional en todos los laboratorios que se dedican al diagnóstico de este tipo de enfermedades. Una vez que ellos hacen aquí las inmunofluorescencias en células F2, tenemos que pasar al cuarto de microscopios. Aquí, después de que terminan de hacer allí la técnica de inmunofluorescencia en células F2, tenemos que revisar las muestras en a través de microscopía y lo podemos hacer por microscopía en campo claro o por microscopía de fluorescencia. Ahorita nosotros tenemos aquí nuestro equipo de microscopía por fluorescencia, tenemos un software que nos ayuda a analizar el patrón de fluorescencia que tiene cada uno de estos pacientes y eso es lo que nosotros le reportamos al médico que solicita el estudio, el patrón y el título de los anticuerpos antinucleares que le solicitan al estudio y en base a eso y en base a la clínica el médico que mandó al paciente determina si tiene o no tiene tal o cual. La Certificación Internacional de Soporte Vital Básico para Profesionales de la Salud es una competencia extra con la que egresan los licenciados de enfermería de nuestra universidad. Mi nombre es Cuauhtémoc Soto Gómez, soy docente investigador de la Unidad Académica de Enfermería de la UAS. Soy instructor de los diferentes programas en atención a emergencias, tanto por lo que viene siendo la AJA como EXI. Ahorita nosotros actualmente dentro de la Unidad Académica les ofrecemos una competencia extra a los alumnos que están por egresar, en este caso Servicio Social. Se trata de lo que es el curso de soporte vital básico para profesionales de la salud. Si bien este curso normalmente externo a la universidad lo pueden encontrar con ciertas empresas que les genera algún costo hacia los alumnos, aquí en la Unidad Académica se hace el esfuerzo para que los alumnos que sean egresados lleven estas competencias a su práctica clínica porque van a empezar con el servicio social, entonces es un plus que maneja la Unidad Académica. Aparte de que son egresados orgullosamente UAS, llevan este tipo de certificación porque les ofrecemos la certificación internacional. La certificación tiene una validez de 2 años a partir de la fecha de que ellos toman el curso. Ahorita, en esta generación que está por egresar, estamos certificando 298 alumnos, los cuales obtienen su certificación después de que aprueban las habilidades y, en este caso, pues bueno, las destrezas, así como los exámenes pertinentes, y posterior a eso se les entrega la certificación. Tiene una duración de 2 años. Posterior al término de los 2 años, ellos tienen la opción de volver a realizar la recertificación o bien ya no sea, a lo mejor aquí en la universidad la pueden hacer por la parte de fuera. Como es una certificación internacional, tiene validez aquí y en todos lados. En este caso, si el alumno llega también a solicitar empleo ya cuando termina el servicio social, pues es un plus para él que en este caso las personas que lo vayan a contratar se dé cuenta que cuente con las habilidades. Y normalmente dentro de la constancia vienen alguna serie de requisitos, vienen unos folios con los cuales también las personas pueden garantizar que están tomando el curso dentro de la Unidad Académica. La Unidad Académica de Enfermería somos Centro Internacional de Entrenamiento. El posgrado en Ingeniería y Tecnología Aplicada, PITEC, es un centro de investigación, desarrollo tecnológico, innovación y docencia integrado en la Unidad Académica de Ingeniería Eléctrica,
de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Cuenta con reconocimiento dentro del Sistema Nacional de Posgrado de Calidad, SNPC. Los programas de maestría y doctorado en Ingeniería y Tecnología Aplicada forman capital humano de alto nivel ético, analítico, crítico, emprendedor, competitivo, creativo e innovador, con alto sentido social y con conocimientos sólidos en ingeniería y tecnología en las áreas de industria 4.0, diseño electrónico avanzado, sistemas embebidos, agrotecnología, biotecnología, biomedicina, inteligencia artificial, sistemas ciberfísicos inteligentes, robótica, manufactura avanzada, Internet de las cosas, cómputo en la nube, Big Data y analítica y realidad aumentada. El PITEC ofrece también la oportunidad a estudiantes de instituciones educativas y centros de investigación y desarrollo de distintos niveles académicos de realizar servicio social, práctica profesional, tesis de licenciatura, tesis de maestría, tesis de doctorado, proyectos de postdoctorado, así como colaboración y transferencia científico-tecnológica en el desarrollo de proyectos con centros de investigación y desarrollo nacionales e internacionales. El posgrado cuenta con varios laboratorios de alto prestigio y reconocimiento ante CONACYT, como el Laboratorio Nacional en Sistemas Embebidos, Diseño Electrónico Avanzado y Microsistemas, CEDIAM, el Laboratorio de Innovación y Desarrollo Tecnológico en Inteligencia Artificial, LITIA, y Centro de Investigación y Desarrollo en Telecomunicaciones Espaciales, CIDIAM. Veamos a continuación una entrevista sobre la importancia de la nutrición deportiva. El día de hoy los quiero invitar a que conozcan un poquito sobre el proceso que se tiene con anterioridad al momento de hacer un plan de alimentación para nuestros atletas. Este comienza desde que se forma el expediente clínico. El expediente clínico es muy importante porque es la pauta que nos va a dar a conocer las costumbres de nuestro paciente, sus horarios de comida, si consume algún suplemento, alergias alimenticias, si consume algún medicamento para alguna enfermedad que tenga en especial, conocer si practica algún deporte físico, sus intensidades, a qué hora se entrena. Esta va a ser como la pauta que nos va a dar para conocer un poquito más a fondo a lo que es nuestro atleta. Después de eso se da la toma antropométrica. Se le toma a nuestro paciente lo que es peso, talla, circunferencias de algunas partes del cuerpo, pliegues, diámetros. Esto para conocer un poquito sobre la composición corporal que tiene nuestro paciente, cuánto músculo tiene, cuánta grasa tiene, si está en sobrepeso, si está en bajo peso, o ver qué es lo que ocupa en ese momento. Entonces, esta parte es muy importante porque de ahí nosotros partimos para poder dar un plan de alimentación especializado a lo que él ocupa. Es muy importante también hacer el hincapié que el seguimiento es cada mes para ver cómo va cambiando la composición, lo que es de nuestro atleta, ver si le está funcionando la dieta, ver si ocupa adicionarle algo más para poder tener una intervención alimenticia adecuada. Es muy importante que la alimentación se acompañe con alguna actividad física para que se tenga una mejor intervención y se tenga un cambio más satisfactorio. Cuando se tiene alguna fractura o lesión, es importante volver a evaluar a nuestro paciente porque el gasto energético es diferente. Cuando se sufre alguna fractura o algún esguince, el gasto energético aumenta. Entonces hay que también ver qué tanto es bueno que se aumente, porque hay un cierto riesgo de que se pueda aumentar también de peso. Entonces hay que ver qué tipo de fractura o lesión se tiene para poder tener una dieta adecuada de acuerdo a la lesión que se va a tener. ¿Sí? El servicio de alimentación está abierto para el personal docente y también a los alumnos y más que nada a nuestros deportistas que están dentro de la universidad. Se atiende de 9 de la mañana a 6 p.m. Aquí se tiene un consultorio aquí en la Unidad Norte y se tiene otro consultorio en el campus UAS, en la parte de lo que es el DAP.
son dos consultorios los que se manejan. Si quisieran agendar una cita es venir aquí a la unidad norte para poder nosotros checar la agenda y poderlos mandar donde esté como más disponible. A continuación, les presentamos dos importantes producciones bibliográficas de nuestra universidad. ¿Qué tal, amigos de Multiverso UAS? Es un placer estar con ustedes de nueva cuenta. En esta ocasión tenemos al doctor Alberto Ortiz, que nos presenta su última obra, Contra el Mal. Imaginario, verosimilitud y percepciones acerca de la guerra entre el bien y el mal según la cultura cristiana occidental. Doctor, ¿podrías decirle a nuestro público de qué versa tu nuevo libro? Pues se trata de un ensayo en el cual propongo algunas cuestiones para analizar este enfrentamiento tradicional entre nuestra percepción del mal, el mal natural, el mal social, el mal preternatural, o sea, el diabólico, que está más allá de nuestra comprensión, y, por supuesto, las posibilidades que el bien tiene para enfrentarlo. O sea, es una dicotomía, es un encuentro entre el pensamiento alrededor de las amenazas malignas, principalmente, y nuestra realidad. Es un tema que se ha discutido durante muchos siglos y que está muy cercano a este imaginario mágico alrededor de la demonología. Por supuesto, con todas estas aristas que tienen que ver con la magia, con el esoterismo y con el pensamiento hermético. Lo que quiero hacer en el ensayo es proponer una respuesta de cómo el hombre, especialmente en la cultura occidental, ha luchado contra el mal, tanto para defenderse como para promoverlo, porque se trata de una combinación de factores que están muy metidos al pensamiento cultural en las sociedades, especialmente en Occidente. Somos herederos de un pensamiento mágico que instala a la malignidad como un personaje presente. Lucifer está constantemente acechando en la mentalidad de la sociedad y tiene distintos rostros. Y esos rostros hay que sostenerlos en algún momento, hay que contrarrestarlos. Por lo tanto, ese es mi análisis y eso es lo que propongo en este nuevo libro que espero disfruten. Espero que también nuestro público lo pueda disfrutar. Para poder adquirir este libro, lo podemos buscar por internet o bien con la editorial Buena Prensa, que son quienes tuvieron a bien sacar a la luz esta obra. Creo que aquí en Zacatecas lo pueden encontrar en la calle Fernando Villalpando. Doctor, pues no nos queda más que agradecerte tu presencia y pues enhorabuena y pues mucho éxito con esta nueva publicación. Gracias. Gracias, estimado público. Nos vemos la próxima. El día de hoy nos encontramos con la directora de la Unidad Académica de Letras, Mónica Muñoz Muñoz, quien nos hablará un poco sobre el proyecto literario que tienen dentro de la unidad. Hola. Bien, el principal proyecto editorial que tiene la Unidad Académica de Letras es la revista Redoma, una revista que está alojada en la plataforma de revistas científicas de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Es una revista cuyo primer número salió en julio del año pasado y que hasta nuestros días ha completado 4 números. El próximo número va a salir también el primero de julio. Es una revista que tiene el apoyo de grandes personalidades de la cultura. Lo habrán escuchado, por ejemplo, Roger Chartier está dentro de nuestro es parte del consejo editorial. Carlos Lomas, este español que promueve tanto la competencia lingüística. Amparo Tuzón, otra investigadora internacional que también
está a favor de la diversidad lingüística y de los estudios sociales del lenguaje y por supuesto de la parte en México como parte del proceso editorial del Consejo Editorial de la parte mexicana tenemos a Beatriz Arias, quien fue Premio Real Academia Española 2016 y que es una de las lingüistas más importantes de México que tenemos. De hecho, ella es presidenta de la Asociación Mexicana de Lingüística Aplicada. Con este apoyo internacional o en el ámbito nacional también, y además el apoyo y la generosidad de gente que apoya la Unidad Académica de Letras, hemos formado esta revista. Es coordinada por el doctor Alejandro García, ¿no? Un escritor que fue durante 28 años maestro de la Unidad Académica de Letras y que formó afortunadamente toda esta tradición cultural de la que la revista se goza o se aprecia. Él es el coordinador de la revista, yo como directora de la Unidad Académica de Letras la dirijo, me toca la parte administrativa, pero él es quien está a cargo de todos los textos. La revista se llama Redoma, por favor consúltenla, envíen colaboraciones en la página, ahí está la dirección y los criterios editoriales. Bueno, muchas gracias, los invitamos, aquí les vamos a dejar la dirección y los invitamos a que la visiten y nos vemos hasta la próxima. Los orígenes del circo es el tema de la siguiente colaboración con la doctora Adriana Macías. ¿Nos acompañan? Hola, mi nombre es Adriana Macías, soy docente investigador de la Unidad Académica de Antropología y hoy les voy a hablar de algo que a mí en lo personal me gusta mucho, el circo. De pronto lo vemos en muchos lados y a muchos nos parece como un espectáculo que es común o corriente, pero viene desde muchos años atrás. Su primer registro aparece desde el año 3000 en poblaciones del Oriente Medio, como Grecia, la India, China, todos estos lugares, y tienen vestigios de que la actividad se remonta a prácticas como el malabarismo, la acrobacia, que también se relacionaban con prácticas o ejercicios que hacía el ejército. Estas prácticas no las hacía, bueno, pues cualquier persona, tenía que haber años detrás de labor, de enseñanza, y con el tiempo fue un espectáculo que se transmitía a la gente. Los griegos establecieron plazas circulares donde producían o reproducían ciertas prácticas que hacía el ejército y con el tiempo se fue popularizando. Después los romanos lo incluyeron en una área también circular que establecían para llevar a cabo espectáculos más grandes donde incluyeron las peleas entre gladiadores e incluyeron animales para hacer un espectáculo más majestuoso. Aquí se hace popular la frase de circo y pan para que la gente olvidara los problemas políticos y se concentrara en la diversión. Con el tiempo, otros espectáculos se fueron agregando al circo, que eran los payasos y las narraciones de historias espectaculares que iban de pueblo en pueblo contando historias maravillosas sobre lo que pasaba en otros lugares y la gente se emocionaba tanto que colaboraba con los artistas dándole cooperación. Así se fue haciendo popular el espectáculo y en el Renacimiento este circo se volvió popular. Digamos que se volvió de luces y de elegancia, incluyendo espectáculos pues más emocionantes, con música, con animales. Y en este tiempo, pues bueno, ya todos participaban en la actividad. Para el México prehispánico también tenemos registros. Este circo o esta práctica circense se queda registrada en figurillas cerámicas como son el acróbata en el contexto olmeca, que es más o menos del año 800 a.C. Y pues tenemos la práctica de los voladores de Papantla que se viene practicando en contextos clásicos y del altiplano pues como una actividad regular, pero que no cualquiera hacía. Sin embargo, en la época colonial también se incluye el circo como una actividad popular donde iban incluso la gente importante de clase alta, iban elegantes para participar sobre el espectáculo y con el tiempo ya entrada la revolución también se volvió un espectáculo popular. Tan es así que Pancho Villa favorecía el espectáculo del circo y se valió del tren para llevarlo a diferentes poblaciones y que toda la gente disfrutara de este gran show. Se dice que fue tan popular
que había más de 4,000 artistas en el espectáculo. Imagínense la emoción y la variedad de actos que había en estos espectáculos, que en la actualidad todavía seguimos reproduciendo el circo, y una de las herencias más remotas es el Circo Ataide, que tiene más de 80 años de herencia en el acto, y que nosotros podemos disfrutar comúnmente en nuestras ciudades. Espero que a ustedes, como a mí, les guste el circo y lo disfruten cada día. Gracias. ¿Cuáles son las quejas más frecuentes que trata la Defensoría Universitaria? Conozcámoslas a continuación. Hola, ¿qué tal? El día de hoy nos encontramos con el doctor Juan Manuel Rodríguez Valadez, presidente de la Defensoría de los Derechos Universitarios. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo se encuentra? Muy bien, muchas gracias por su invitación. No, gracias a usted por volver a participar con nosotros. En la emisión pasada estuvimos platicando un poquito sobre qué es y para qué sirve esta defensoría. Y ahora nos gustaría preguntarle cuáles serían los casos más frecuentes que surgen en esta defensoría, o cuáles son los que podrían competir para que apoyen a estos universitarios. Bueno, en principio de cuentas, el Estatuto de la Universidad Autónoma de Zacatecas, en su artículo 88, señala cuáles son las atribuciones de la comisión. El primero es representar los intereses de los universitarios en las controversias que se susciten con los órganos de gobierno y contra las que se generen en dependencias de la universidad, vigilar el debido cumplimiento de las normas jurídicas y administrativas. O sea, la Defensoría es un órgano que debe de velar por la legalidad. ¿Cuáles son las causas más frecuentes? Miren, las causas más frecuentes, bueno, primero hay que decirlo, desde que se creó hasta la fecha, son un promedio de 113 causas por año que atendemos. En su mayoría son por que se le niegue el derecho a un estudiante a presentar sus exámenes, teniendo derecho según el reglamento escolar y el estatuto, ¿verdad? El ordinario, el extraordinario y la título. Dos, por conflictos entre los propios estudiantes, que pueden ser desde violencia física o violencia verbal. También puede ser por que te nieguen derechos. Los más sonados son por tesis profesionales, por ejemplo, donde acusan que hay una indebida utilización de la información. Algunos casos muy contados sobre acoso sexual, muy, muy común el bullying, estar haciendo estragos en la persona por sus características personales, físicas, intelectuales o religiosas. Esos son los casos más comunes en la universidad. Pero en lo general, ¿no?, tenemos una sociedad universitaria muy moderna, muy plural. Y bueno, para los universitarios que nos estén escuchando ahora mismo y que podrían tener algún problema o alguna situación como esta, ya lo comentamos en la emisión pasada, pero pues también para que lo apunten y lo anoten, ¿dónde podrían buscarlos para que los ayuden o que los apoyen de esta manera? Estamos en el campus Huasiglo 21, en el edificio del CASE. El teléfono del presidente de la comisión, su servidor, es 492-103-0598. Pueden llamarnos a cualquier momento, pueden ocurrir. Ahí les vamos a dar asesoría o ahí les daremos los formatos para iniciar un proceso de investigación. Y inmediatamente también nos ocurrimos con las autoridades universitarias. Hemos resuelto muchos problemas que han, pues valga la redundancia, resuelto la vida y los problemas que los estudiantes tenían con su titulación, con su examen, con el maltrato, etcétera, y hemos logrado llegar a un buen acuerdo. Qué bueno. No, y nos parece perfecto esta asociación, bueno, esta, pues esto que apoya los derechos de los universitarios, así que pues supongo que surgen más dudas sobre esto, pero ya lo estaremos platicando en una próxima emisión. Así que agradecemos la participación del doctor Juan Manuel Rodríguez Valadez, presidente de los derechos de los universitarios. Muchísimas gracias, doctor. Gracias, muy amables. El coordinador del proceso de reforma universitaria, doctor Raúl Delgado Weiss, nos habla de la importancia que tiene esta reforma en la unidad académica preparatoria. Bueno,
encuentro con el doctor Raúl Delgado Weiss, es el coordinador de la Comisión de Reforma de nuestra universidad. Doctor, me gustaría mucho que nos platicara cuál es la importancia de que la unidad académica preparatoria esté en su proceso integral de reforma. Bien, es para nosotros la preparatoria es fundamental, la unidad de educación media superior es fundamental para la reforma integral también de toda la universidad. Entonces el hecho de que esté en una reforma integral también de la prepa, que está por supuesto articulada al proceso general de reforma, es muy importante. La preparatoria es un piso fundamental de toda la universidad. De aquí, yo diría, nos sostenemos en cierto modo. La universidad es un soporte importantísimo. También la preparatoria, lo he dicho varias veces, ha sido un pilar fundamental de todas las reformas que ha tenido la universidad. Fue un pilar fundamental en la reforma muy importante que tuvo la universidad después de ser universidad autónoma en 1968, en 1971, fue un pilar fundamental de esa reforma que le otorgó un carácter popular a esta universidad. De ahí datan los comedores y las casas de estudiantes, y sobre todo ahí se llevó una perspectiva de transformación inspirada en alguien que para nosotros es fundamental, que es Pablo González Casanova, para esta reforma. Y las demás reformas también han contado con una participación activa de la unidad académica de preparatoria, y estamos seguros de que en esta reforma integral de la universidad, la preparatoria va a desempeñar un papel fundamental. La unidad académica preparatoria que encabeza la doctora Angélica Colín Mercado, ¿considera usted que tiene el potencial necesario para llevar a cabo estos procesos? Por supuesto que los tiene. Bueno, yo conozco a muchos profesores y profesoras de la unidad académica de preparatoria. Yo sé del enorme potencial que tienen y su voluntad también de contribuir al desarrollo de esta universidad. Entonces, yo estoy seguro de que la universidad y la unidad académica preparatoria va a cumplir un papel importantísimo en este proceso de reforma. Veo con muy buenos ojos todas las iniciativas que han tomado para lograr esta reforma integral propia de la preparatoria y que, insisto, está siendo articulada como un pilar fundamental, como un piso, un soporte de todo el proceso de reforma de esta universidad. Bueno, ayer que se tuvo la presencia del doctor Juan Pablo Arroyo, subsecretario de nivel medio superior de la Secretaría de Educación Pública, ¿cuál es la visión que usted nos da sobre su charla? Bueno, yo creo que parte de varias ideas que son importantes y que compartimos. Yo aquí sobre todo quiero señalar que nosotros somos también una universidad autónoma, como él mismo lo reiteró al final de su charla. Eso es muy importante. Yo creo que los principios de los que él está hablando son principios que nosotros también hemos considerado importantes para la reforma que estamos realizando en la universidad. Entonces yo creo que hay puntos de coincidencia con el proceso que estamos llevando a cabo en esta universidad y que van a ser, yo creo que, fundamentales, pero insisto, lo importante es que desarrollemos autónomamente este proceso. Muchísimas gracias, doctor Raúl Delgado Weiss. Veamos a continuación un proyecto más del posgrado en Ingeniería y Tecnología Aplicada. Mi nombre es Jesús Antonio Nava Pintor, soy estudiante en doctorado en Ingeniería y Tecnología Aplicada en la Universidad Autónoma de Zacatecas, en donde estamos trabajando con un sistema de posicionamiento en tiempo real. Localización es el proceso por medio del cual determinamos la orientación y posición de un objeto en el mundo. Quizás la tecnología más utilizada para ello pues sea el GPS, que nos ha permitido desarrollar aplicaciones de navegación, entre otras más variadas. Sin embargo, existen aplicaciones en las cuales el GPS puede no ser la tecnología más adecuada. Por ejemplo, aquellas que se desempeñan en interiores o aquellas que requieren de una precisión de hasta centímetros.
Para ello existen tecnologías más adecuadas, como por ejemplo la implementada en nuestra investigación, que es radiofrecuencia de ultra-wideband, que se utiliza principalmente para el desarrollo de sistemas de posicionamiento en tiempo real y que puede alcanzar una precisión de hasta 15 centímetros, ideal para este tipo de aplicaciones. Nuestro objetivo es aumentar la precisión que ya tienen estos sensores a través de la fusión de diferentes sensores, como por ejemplo acelerómetros, giroscopios, o utilizando también otras tecnologías, como por ejemplo visión por computadora, entre otras más. Nuestra hipótesis es que fusionando estas tecnologías y aplicando técnicas matemáticas, vamos a aumentar la precisión en la estimación de la posición de un objeto, utilizando esta tecnología. Esto nos va a servir a futuro, o nos puede servir a futuro, para el desarrollo de mejores aplicaciones, como por ejemplo en el control automático o en sistemas de posicionamiento de vehículos no tripulados que requieren de una precisión muy alta. Además, pues también hemos desarrollado un toolkit con esta tecnología, un toolkit educativo que nos va a permitir enseñar a los estudiantes conceptos espaciales, como por ejemplo dinámica, sistema de control, sistemas cartesianos, por ejemplo, control automático, entre otras más, que puedan implementar o que requieran del concepto de posicionamiento. Para ello también hemos implementado una metodología que se llama la metodología de la mecatrónica educativa y que ayuda a los estudiantes utilizando prácticas interactivas y artefactos, como por ejemplo el toolkit desarrollado, a apropiarse de conceptos mecatrónicos, en este caso que tengan que ver con conceptos espaciales y que estamos utilizando a través de esta tecnología de ultra-wideband. Y bueno, en un futuro esperamos que nuestra contribución a la investigación en torno a esta tecnología pues sea una mejora en la precisión. Muchas gracias. El docente de la Unidad Académica de Contaduría y Administración, Víctor Hugo Galicia Soto, nos habla sobre cómo influyen las remesas de dinero a la economía de nuestro país. Bienvenidos una vez más a esta cápsula de economía con el maestro Víctor Hugo Galicia Soto. ¿Cómo está el día de hoy, maestro? Muy bien, muchas gracias. Pues aquí agradeciendo el que nos hayan invitado nuevamente. Bueno, como les recordamos, pueden mandar sus preguntas a la dirección que tenemos en la parte de abajo. Esta pregunta nos la hizo Tania y nos dice, ¿cómo influye la migración o afecta a la economía mexicana? El fenómeno migratorio de nuestro país es un fenómeno que se da de América Latina, principalmente hacia los Estados Unidos, pero también hacia otras partes del mundo. Hay un elemento sumamente importante desde el punto de vista económico para las economías de los países que trasladan principalmente mano de obra a los Estados Unidos. La pregunta específica de cuál es el efecto viene en dos sentidos. La primera, la gente que se va a trabajar a los Estados Unidos principalmente es gente que aporta recursos a través de las mentadas, llamadas y traídas remesas. La importancia que tienen justamente las remesas para los países, las comunidades y las áreas a donde llega ese recurso. En esa tesitura, la migración o el fenómeno migratorio representa para las economías de los países y concretamente para la economía de nuestro país una parte fundamental para que haya un desarrollo económico, para que el proceso productivo de esas regiones tenga además un comportamiento positivo. ¿Por qué? Porque se reactiva toda la economía, el consumo, la construcción, los servicios, toda la parte esa, entonces es muy importante. Hay que recordar que nuestros migrantes han mandado, en el caso de nuestro país, remesas históricas, arriba de los 51 millones de dólares en ese sentido, y lo que llevamos del año también hemos tenido hasta ahorita un récord de remesas recibidas. Entonces, si nosotros multiplicamos y sabemos el contenido y la importancia, pero sobre todo la relevancia de lo que implica el fenómeno migratorio para la recepción de recursos del extranjero, pues es sumamente importante, ¿no?
Maestro, ¿en la actualidad sigue fuerte la entrada de remesas al país? Muy fuerte y sobre todo muy importante. Ante las condiciones actuales que estableció el gobierno de centralizar todos los recursos, hay que recordar, nada más como un dato específico, se eliminó el 3x1, que era un programa muy importante que se tenía con los migrantes de los Estados Unidos y que a través de ello se reactivaron una serie de actividades en los pueblos, en las regiones, en los municipios, en los estados. Bueno, se elimina ese programa. En el caso de Zacatecas, ahorita tenemos el 2x1, el programa 2x1. ¿Eso a dónde nos lleva? Pues obviamente a la importancia que tienen las remesas. Históricamente, sobre todo el año pasado y lo que tenemos de este año, hemos recibido montos muy importantes de recursos que han permitido que estados, municipios o las zonas, los poblados en donde se han recibido, donde han recibido esos montos, pues obviamente tengan una reactivación económica importante. Aquí hay un detalle también que es interesante que nosotros lo comentemos, que se refiere a que el 97% de esos recursos se comen, es decir, no se utilizan para invertirse en algo productivo, sino por el contrario, se utilizan para comer, para vestir, para calzar o para medicinas. Entonces, esa es la parte fundamental y la irrelevancia que tienen las remesas. O sea, que se utilizan para el gasto del día a día, ¿verdad? Exactamente, efectivamente. Bueno, muchas gracias por haber estado con nosotros una vez más. Muchas gracias a ustedes por sintonizarnos. Les recordamos que en la parte de aquí abajo aparece nuestra dirección, donde nos pueden mandar preguntas, dudas que tengan para el maestro. Y nos vemos hasta la próxima. La siguiente colaboración de Noticiencia nos dará a conocer una novedosa técnica para la detección de cáncer de mama. Hola, ¿qué tal? Esto es Noticiencia y nos acompaña en este caso Frida Herrera. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Frida? ¿Qué tal, Juan Antonio? Y lo recibimos con una noticia espectacular. Resulta que una discapacidad como la ceguera tiene sus ventajas cuando se trata de detectar el cáncer de mama. Hay mujeres ciegas que ofrecen el servicio de palpación de mamas con muy buenos resultados. Claro que sí. Y pues bueno, el cáncer de mama debe detectarse en una temprana fase y pues bueno, con este objetivo se emplean diversos métodos para poder lograr pues esto, ¿no? Combatir el cáncer de mama. Como sabemos, cuando falta un sentido se desarrollan todos los demás y en el caso particular del sentido de la vista abusa el sentido del tacto. Es esto lo que se usa para que algunas señoras en Alemania, algunas mujeres en Alemania que han perdido la vista, se dediquen a tratar de detectar el cáncer en mamas de otras personas. La autopalpación sigue siendo uno de los factores más importantes para la detección de cáncer. Sin embargo, en algunas ocasiones, cuando se trata de algo más fino, más delicado y que no sea traumático para la mujer, la palpación por un tercero puede tener grandes ventajas. Claro que sí, y bueno, hablando ya específicamente de una mujer ciega que emplea este procedimiento, se llama Christine Kanetsky, ella ofrece un examen de palpación detallado de las mamas y bueno, esto en los consultorios ginecológicos lo llaman como tactilografía, así está llamado para poder lograr detectar esto. Y es ya un instituto que contiene en su interior un panel de 60 señoras que detectan a través de la palpación el cáncer en otras señoras. Kanetsky no es una improvisada, ella se ha preparado muy profusamente y invierte una hora aproximadamente en cada palpación, yendo desde los ganglios, las mamas, las axilas y todo el pectoral, buscando alguna anormalidad en ellos. No, pues claro, súper detallado este procedimiento. Y así como lo estábamos mencionando, pues Kanetsky lleva 10 años como examinadora táctil. Imagínate, nada más 10 años. Toda una vida casi. Y pues esto ha contribuido muchísimo para salvar decenas de vidas que han padecido de este, pues triste caso, ¿verdad? Y luego, este procedimiento ya se ha institucionalizado y recibe el nombre técnico de tactilografía
y se practica en Alemania a través de un servicio que se llama el Discovering Hand Service y que fue fundado en 2011. Así que si usted tiene algún problema, podría ser que le fuera de utilidad los servicios de la señora Kanetsky. Así es. Y bueno, por último, pues Frank Hoffman es el creador e ideólogo de esto y pues él comenta que ya existen más de 60 examinadoras médicas táctiles ciegas o con alguna discapacidad visual. Así que ya esto pues ya está reconocido perfectamente. Y ojalá que se extienda al resto del planeta. Pues esto fue Noticiencia. Nos despedimos, Frida. Hasta pronto. Hasta pronto, Juan Antonio. Público, hasta pronto. A continuación, los invitamos a conocer un proyecto cultural muy interesante impulsado por universitarios. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Estamos aquí en Multiverso UAS y el día de hoy me encuentro con una invitada muy especial. Ella es Ana Beatriz Soriano y pues ella nos va a venir a platicar un poquito sobre este proyecto que tienen, que es una casa cultural llamada El Parche. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas tardes. Muy bien, ¿y tú? También muy bien. Pues estamos un poquito intrigados sobre de qué trata este proyecto y pues básicamente cómo surgió. Podemos empezar a platicar sobre esto. Claro que sí, mira. Casa Cultural El Parche surge ahora sí que con las intenciones de poder generar un espacio de intervención comunitaria y que tenga que ver con el desarrollo de talleres pues, artísticos y culturales para los niños, jóvenes y pues también adultos, ¿no? Esa es la primera intención. Por ahí del 2020, inicios de la pandemia, fue cuando Casa Cultural quiso iniciar y bueno, nos arriesgamos aún así con la pandemia a iniciar este proyecto, pero nos ha ido bastante bien y prácticamente es lo que hacemos en Casa Cultural El Parche. Muy bien. Y bueno, no sé si ahí tienen como talleres o qué actividades realizan ahí. Sí, ahorita la Casa Cultural El Parche solo maneja las actividades relacionadas a la danza o al cuerpo. Uh-huh. Hemos estado también dando algunos talleritos de pintura y de expresión corporal. Uh-huh. Y pues es prácticamente ahorita lo que trabajamos en Casa Cultural El Parche. Casi más que nada el cuerpo y la danza. Y bueno, ¿de edades? De edades estamos trabajando desde niñitos muy chiquitos, de lo que le llaman el baby. Este nivel de recibimos desde un año y medio a los 3 añitos y luego bueno ya van subiendo las categorías hasta jóvenes, ¿no? Mayores de edad. Ah, perfecto, pues ahí está también, por si alguien se está animando, si tiene en mente, pues, porque creo que son actividades que enriquecen mucho el cuerpo, la mente, el alma. Sí, además nuestra intención principal es como justo hacer comunidad, más allá de la actividad física, que claro, es la importante, nos interesa mucho hacer comunidad. Claro, y bueno, no sé si nos quieres platicar pues algún proyecto que tengan próximo. Estamos ahorita haciendo unas intervenciones en algunos bazares culturales que se están generando aquí en el estado. Uh-huh. Bueno, además de nuestras clases y el entrenamiento, pero las actividades próximas son esas presentaciones que hemos estado realizando. Ahorita nos falta por definir nada más la fecha, claro. Pero estamos trabajando con varias chicas del colectivo Be Artist también. Uh-huh. Ellas generan estos proyectos en las calles de hacer bazares culturales. Uh-huh. Y ahí estamos con ellas trabajando. No, pues les deseamos el mejor de los éxitos. Y bueno, Beatriz, no sé si para finalizar con esta mini entrevista, para la gente que esté interesada, no sé si quieres hacerles alguna invitación, dónde pueden encontrarlos, también para buscar más información sobre sí, esto. Sí, claro, mira, les dejo ahí el nombre de las redes, que nos pueden buscar en Instagram o Facebook como Casa Cultural El Parche. También, bueno, mi contacto 492-204-7993. Y ahí puedo desglosarles un poco más la información, también cómo está lo de los costos, las edades, ¿no? Los intereses de cada quien. Ahí está, pues perfecto. Pues agradecemos mucho la participación de Ana Beatriz Soriano, que pues nos vino a platicar un poquito más sobre esta casa cultural que se llama El Parche. Ahí está pues la invitación para todos los que estén interesados y pues muchísimas gracias, aquí tienes tu espacio. No, muchas gracias por la invitación y pues los esperamos ahí. Síganos ahí en nuestras redes, Casa Cultural El Parche. Gracias por acompañarnos en Multiverso UAS. Sigan escribiendo sus comentarios a nuestra página de Facebook y esperamos verlos en la siguiente emisión. ¡Hasta pronto!